A segunda edición do Cross Comarcal da Mariña non entendeu de idades. Pequenos e maiores desfrutaron dunha xornada na que o público e o bo tempo estiveron do lado dos participantes. Pero eu creo que sí que hai bastante afluencia. Pareceme moi ben, está moi ben organizado e moi interesante. Todo lo que sea traer cosas a cualquier sitio, sobre todo a los pueblos que quedan un poco más alejados, no siempre todo en las ciudades, que tienen más ventajas, me parece todo estupendo. A experiencia neste tipo de probas non foi a clave para gañala. Si te soy sincero, es el segundo cross que hago, hice uno el año pasado y este es el segundo. Mas sí, é importante estar preparado física e mentalmente. Se salí fuerte ya desde el principio a ver quién seguía, no sabía, no conocía a nadie, solo un par de amigos y vi que me seguía un chico de verde y nada, puse un poquito más de ritmo desde el principio y ya vi que se quedaba y dije pues voy a intentar mantenerlo. Y sí que es cierto que la tercera vuelta ya se me hizo un poco pesada ahí arriba en el Prado, pero bueno, la cuarta conseguí aguantar. Céline Spencer foi a gañadora da categoría feminina na que só participaron 12 mulleres. Nos vine a correr, a pasármelo bien, e, bueno, de eso que se trata, vamos. E, mira, me gustou moito e di lo que pude. O Concello de Lourenzá apostou un ano máis por esta cita que, pouco a pouco, se está a consolidar na provincia. Son pois moi importantes para que Lourenzá, para que o noso deporte. Temos unha forte tradición atlética aquí no noso concello, con bueno, o clube de atletismo de aquí, pois sempre está presente, como moi ben vemos todos os fines de semana, nos principales podiums galegos. Ao final, todos gañaron, incluso algún repetiu primeira posición tras o corre con nós Nocturna Monumental.